¿Cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos nada más y nada menos que al primer video de FIFA 21 de este canal. Aplausos porque regresa nuestro juego favorito entre gamers, futboleros. Bueno, el FIFA es todo. ¿Y cómo vamos a parear este contenido de FIFA 21 con el América? Pues claramente vamos a ver las medias y es que vamos a platicar de ellas. Yo ya pues me spoileé un poquito este video, ya sé más o menos cómo va la cosa, pero quiero que ustedes conozcan qué futbolistas del América van a estar muy bien, qué futbolistas del América pues le bajaron la media o algo así. Vamos a hacer el mejor América de FIFA 21 para que ustedes cuando salga el juego ya lo tengan y lo puedan armar en su última team. Pero bueno, cracks, vamos a empezar porque tenemos que hablar primeramente de la mejor carta del América en el FIFA. Es portero, es mexicano y es Francisco Guillermo Ochoa con 79 de media. Déjenme decirles que esta es una media que es bastante decente para la liga mexicana. Creo que solo André Pierre Guignac tiene una carta mejor que Ochoa en la liga mexicana. Tuvo una gran temporada, la primera en donde regresa al América, llega a la final, lamentablemente se pierde, y después antes de la pandemia pues creo que hace un gran torneo. 8 a 79 de media, pero bueno, vámonos con otro portero, el portero suplente que en este momento va a ser el titular. Tenemos a Óscar Jiménez que se queda con su misma media, su misma carta básicamente, 71, el buen Óscar Jiménez, que creo que es un gran portero y creo que el América en la vida real tiene dos porteros que son de verdad muy top y que creo que este Óscar podría estar en cualquier equipo de la liga siendo titular sin problema. Entonces, vámonos ahora con otra carta que estuvo bastante bien el FIFA pasado. Era de las mejores cartas e incluso el mejor lateral izquierdo mexicano. Es increíble. Pero ahora lo ponen del lado derecho y tenemos a Jorge Sánchez con 75 de media. Tenía 72 el FIFA pasado. La verdad es que creo que es un upgrade merecido. Más allá del error que cometió en la final contra Monterrey, creo que Jorge es un jugador que ha venido creciendo y es un jugador que tiene mucho potencial. Entonces, me parece muy buena y sobre todo utilizable porque el ritmo es bastante bueno. 81 de ritmo ya es algo que mencionar. Entonces, Jorge Sánchez, muy bien. Tenemos en la defensa central, sin todavía su cara, a Sebastián Cáceres, jugador uruguayo joven, con 67 de media. Me parece que Sebastián Cáceres no salía, o si salía en el FIFA pasado, tenía 64 de media. La verdad es que es un central, a ver, creo que es mejor en la vida real, sobre todo si estamos viendo siempre los partidos. Tiene buena decente, físico bueno, muy bueno el físico. Vámonos ahora con Alonso Escobosa, lateral izquierdo, que creo que también en cuestión liga mexicana esta es una buena carta, con 74 de ritmo, 69 media, tiene buen dribbling por ahí. Entonces creo que Escobosa es un jugador que te puede ayudar. Obviamente estas cartas no son caras, yo creo que con unas 100 mil monedas creo que me costó mi América pasado con cartas especiales y todo eso. Entonces yo creo que va a ser prácticamente lo mismo. A lo mejor al inicio del juego las cartas están un poquito caras por el equipo, pero creo que, bueno, a ver, Escobosa es un buen suplente para lateral izquierdo. Y otro lateral izquierdo es Luis Reyes, que la verdad es que también en cuestiones americanistas o del juego creo que va a ser la carta titular del América por esa banda, puesto que tiene 74 de ritmo, el tiro no hablemos, 66 de defensa y 64 de físico. Me parece que es una buena carta y Luis Reyes pues estaría siendo titular, que en la vida real pues no es así, ¿no? Juega Luis Fuentes, que por cierto no tiene ahorita al momento o no aparece la carta en Futbin. Tenemos de defensa central a Bruno Valdés, que se queda con su misma media de FIFA 20, 74. Creo que es un defensa decente, 63 de ritmo para liga mexicana es bueno, porque obviamente ya si hablamos de ligas de otros países, creo que 63 se quedaría corto, pero Bruno Valdés me parece que es una buena carta, 75 de defensa y el físico casi 80, me parece bastante bien. Y Emmanuel Aguilera es de los que pierden media, tiene 70 con 47 de ritmo. Aquí sí ya se ve un poquito complicado la cuestión con Emma. Yo sé que a muchos americanistas pues Emma no les gusta y en el FIFA pues no lo van a usar porque no se puede usar con ese 47 de ritmo, ¿no? Vámonos con la siguiente carta, Paul Aguilar. En el FIFA pasado pues ya tenía una carta bastante buena, decente me parece, 75 de ritmo, también creo que es una buena estadística para él. Defensa 68, ahí más o menos. El físico 77, creo que para un jugador ya veterano me parece que es bastante bueno.
bueno. Y creo que es una carta que se puede utilizar. Lamentablemente para Paul está Jorge Sánchez en el América. Y obviamente es mucho mejor lateral que el mexicano ex seleccionado nacional, ¿no? Entonces tenemos ahora a Santi Cáceres. Su carta se queda totalmente igual. 65 de ritmo. Defensa buena, físico bueno, dribbling. Es buena carta, habrá que decirlo, la de Santi. No la pondría de titular. Ahorita van a ver por qué. Tenemos ahora a Leo Suárez. Dos jugadores argentinos. Leo Suárez tiene 73 de media en este FIFA. 72 de velocidad, que creo que Leo Suárez es un poquito más rápido. Es más habilidoso. Su dribbling también creo que debería ser mayor. Sobre todo porque su defensa y su físico están pésimos. Creo que es de las primeras veces que veo un 23 en defensa y un 39 en físico. La verdad es que sus estadísticas defensivas, pues la verdad es que no están bastante bien. Pero la carta en sí para atacar es una buena carta. Vámonos ahora con Andrés Ibargüen, que tiene 73 de media. No le cambian la media a pesar de sus lesiones y de que no ha jugado prácticamente en todo el año. Es una gran carta, es una plata que la verdad es que aguas. Ojito, porque tiene 91 de ritmo Andrés Ibargüen. Creo que hay jugadores más rápidos en el América que tienen menos ritmo que él, pero bueno, la verdad es que es un jugador que creo que más allá de correr rápido, encara rápido. Entonces yo lo hubiera bajado tantito el ritmo, subido el regate, pero creo que Andrés Ibargüen es una carta impresionante para el conjunto americanista, y de no ser porque hay otra carta y es mexicano y me gusta más, creo, yo la pondría de titular, ¿no? Es un gran revulsivo Andrés Ibargüen. Vámonos ahora con otra carta que han bajado por las innumerables lesiones, lamentablemente, del colombiano Nicolás Benedetti. Es el primer MCO del América, tiene 72 de media, tenía 74, lo bajaron yo creo que por esa lesión y que no jugó prácticamente en el año, pero es un jugador talentosísimo, ya todos lo hemos visto a últimas fechas con el América, que está siendo de los mejores. 73 de ritmo para un medio creativo, creo que es bastante bueno y las estadísticas son fenomenales. Yo lo pondría, pero también hay otro jugador que creo que lo supera en ese rubro, que ahorita vamos a ver. Vámonos ahora con el medio izquierdo, que en este caso es el mejor de la América, por lo menos por media. Estamos hablando de Sebastián Córdoba, que la verdad es que su crecimiento ha sido de los mejores del FIFA. De hecho, está reconocido. Me parece que subió 11 puntos de media. Y la verdad es que Córdoba tiene una gran carta, muy equilibrada. Me hubiera gustado a mí ver esta carta de MC, porque para medio izquierdo, la verdad es que el ritmo no está tan bien. Un 77 no está bien en el ritmo. Creo que Ibargüen lo haría mejor en ese caso. Pero creo que todas sus estadísticas son bastante buenas. Y es el mexicano, yo creo que con más media en cuestión ofensiva, Liga MX, obviamente, ¿no? Porque obviamente está el Raúl Jiménez. Y los que están en Europa tienen más media. Pasó de ser bronce en FIFA 20 a ser carta de oro. Este es un salto impresionante, ¿eh? A la altura de Haaland, a la altura de Ansu Fati, a la altura de muchos cracks mundiales. Entonces, vámonos ahora con Richard Sánchez. Mantiene su media y es lo que para mí viene siendo mi MC titular. Obviamente porque tiene buen ritmo, buen pase, buen tiro dentro de todo. A ver, todas las estadísticas están cercanas a 70 y creo que es bastante importante. Mi cachorro es titular en esta América. Vámonos a otra carta, la del Chucho López, que ya deberían cambiarle la bandera porque es guatemalteco y va a jugar con Guatemala. Entonces es, bueno, es como el caso de Córdoba, la carta pasada, ¿no? De hecho, creo que tienen la misma media, o Córdoba tenía 64, 3, no me acuerdo muy bien, pero realmente esta carta es inutilizable, es más como para modo carrera, de subirlo por la edad, tiene 23 años. El Oso González con sus 65 de media, una carta que la verdad es que con todos los jugadores que tiene el América, pues se queda muy rezagada. Primero va el cachorro, después va Santi y ya después vendría el Oso González, como en la vida real básicamente. Oso, tu físico está muy bien, 71 es bastante bueno. Vámonos ahora con ya la ofensiva,
vapor que está Roger Martínez, que le han bajado uno de media, era 74. Y la verdad es que es una carta decente para la Liga MX, 79 ritmo, 35 de defensa, obviamente. El tiro es bueno, el dribbling es bueno, es una buena carta, la verdad. Sigue Giovanni Dos Santos, que le han bajado la media también, puesto que no ha jugado tanto y ha tenido lesiones y ya no es lo mismo. Tenía 76 de media en el FIFA 20, era la mejor carta con Renato Ibarra del América, y le bajaron a 73. Sin embargo, sigue siendo con este 73 el mejor medio ofensivo. ¿Por qué? Porque tiene casi 80 de ritmo, tiene 66 de tiro, bastante malito, yo creo. El pase es bueno, el dribbling es bueno. Creo que Giovanni sigue siendo el mejor MCO del América y creo que entra en este conjunto ofensivo americanista, claramente. Tenemos ahora a Nicolás Castillo, que era una carta de oro en el FIFA 20, una carta que tenía 75 de media. Obviamente, Nico no ha jugado por las lesiones, ha tenido bastantes, y bueno, el chileno tiene 72 de media, como lo pueden ver en este mismo momento. La verdad es que es una carta que para la delantera, caray, o sea, es una carta que sí le bajaron bastante. Tiene 66 de ritmo, que para un delantero es bastante pobre. El tiro está bien, el pase por ahí, más o menos, el dribbling. A ver, es un delantero físico por el 71, pero no es muy utilizable, teniendo también en cuenta lo que sigue. Y vámonos con las dos cartas que más sorpresa me hicieron a mí, la verdad. La primera es Henry Martín. Ya no es plata, subió de 74 a 75. Mi Henry, mi Yuka Dior. Todos los esfuerzos que está haciendo este jugador se están viendo reflejados en el FIFA. Y tiene una carta bastante interesante para la Liga MX. Oro, obviamente, pasa de plata a oro con ese 75. Tiene buen ritmo. A ver, no es espectacular, pero yo creo que muy apegado a la vida real. Buen tiro, el pase por ahí le falla tantito, el dribbling es bueno y el físico. A ver, es una carta que para Liga MX es una barbaridad. Y la verdad es que Henry obviamente va a ser titular en el América, claramente que sí. Y claramente nos tenemos que ir con el último jugador que yo creo que ya todos saben quién es. Y es el delantero, mi uruguayo Dior, mi Federico Viñas, con 75 de media. Esta también fue una subida impresionante, tiene muy buen tiro Fede, tiene ritmo decente, físico muy bueno, le subieron por todo lo que ha hecho con el América a raíz de que llegó y le mete gol a Pumas. Y bueno, Fede Viñas es el estallido total con Córdoba en esta América en FIFA 21. Así quedaría la plantilla, se las voy a mostrar. Aquí está la plantilla, un equipo bastante bueno, 5 jugadores con carta de oro en esta América, ninguna carta especial. Es difícil que a un mexicano o a un equipo mexicano le den cartas especiales, oro brillantes. Y creo que es una buena plantilla. Me gustaría que ustedes en los comentarios me dejaran, pues, qué opinan acerca de las medias, qué jugadores creen que pudieron haber estado un poquito mejor, o qué jugadores de plano así le dices, a caray, a ver, a mí me cae muy mal Roger Martínez, como 73 y tenía que tener 69. A ver, no es mi opinión, yo quiero leerlos a ustedes. Esta es la mejor plantilla del América y nos vamos a estar viendo en FIFA 21. Recuerden seguirme en mi canal secundario porque vamos a hacer un Ultimate Team muy bueno, sin monedas. Vamos a meterle duro para tener un gran equipo sin invertirle ni un peso, así que vamos a darle, estoy motivado. Y claramente dejen su like si quieren modo carrera con el América desde el día 1 de FIFA 20, pues aquí en el canal, ¿no? Yo soy Juanpa Bedwell, nos vemos en la próxima. Besote. Llegó FIFA y vamos con todo. Cracks, yo soy Juanpa Bedwell, bye.